¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la decisión de liberar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán fue tomada por el Gabinete de Seguridad y que él la respalda. Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, fue detenido y luego liberado después de que el grupo criminal a su cargo movilizó a su ejército particular y puso a una ciudad entera, Culiacán, en jaque. Al ser cuestionado sobre si lo ocurrido ayer mandó un mensaje de impunidad en el combate contra la delincuencia, dijo que es como se interprete, pero aseguró a la ciudadanía que está bien pintada la raya y la frontera entre la delincuencia y las autoridades. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. En 23 de los municipios, el sueldo mensual de los policías está por debajo de los 12.700 pesos, cifra recomendada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. 6 de ellos no superan siquiera los 10.000 pesos. Elevar los salarios de los policías preventivos es uno de los compromisos que firmaron los municipios para acceder al Fondo Estatal de Seguridad Pública. De acuerdo a varios funcionarios, algunos municipios presentan retrasos en el cumplimiento de estos compromisos y debido a ello no podrán tener el total de recursos que se entregó en una primera administración. Los municipios que pagan un sueldo menor a 10.000 pesos a los policías son Yuriria, Uriangato, Juventino Rosas, San José Iturbide, Pueblo Nuevo y Santiago Marabatío. Desde el 14 de mayo y por tiempo indefinido, Marcos Gustavo Basaldúa Rodríguez estaría siendo protegido por su suegro, Mario Alberto Carrillo Gasca, para recibir sus prestaciones laborales sin presentarse al Centro de Control y Bienestar Animal a trabajar. Lo anterior, a pesar de que se diera a conocer que este funcionario mató con un tubo a una perrita de raza Doberman mientras limpiaba su jaula en el Centro de Control y Bienestar Animal durante enero de este año, y días después se presentó una denuncia en su contra y únicamente lo suspendieron por 3 días. A través de una carta dirigida al titular de la Dirección de Desarrollo Institucional, José Alberto Martínez Aguayo, el líder del Sindicato de Trabajadores de Presidencia Municipal de León, Mario Alberto Carrillo Gasca, pidió que Marcos Gustavo Basaldúa no se presente a laborar en el Centro de Control y Bienestar Animal bajo el argumento de no contar con integrantes del Comité Ejecutivo para apoyar en las necesidades del personal sindicalizado. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean el siguiente bloque presentado por Vania Jaramillo.